Estamos a 9 de enero. Van pasando los días, van pasando los días. Aquí estamos, como todos los días, ya creo que llevo, no sé si 17, 18 videos continuos, hablando de Dragonaria, haciendo nuestras misiones, haciendo nuestras cositas. Y así es que la constancia, hay que irle dando poco a poco. Lo bueno de esto es que ustedes van viendo el progreso. Son videos que no son muy largos. ¿Cuánto durarán? Como 10 minutos o así. Vamos a empezar a compartir pantalla, que hoy quiero hacer dos o tres cositas distintas de las que hemos hecho. Fíjense que lo del reloj que veníamos hablando anteriormente de la cuenta regresiva era que iban a cambiar los skins. Tuvieron razón mis compañeros de clan. Cambiaron muchos skins. Los que yo he adquirido, este que está aquí, por lo menos aquí dice adquirido, es porque yo ya lo agarré la vez pasada. Este también lo adquirí yo la vez pasada, este Marco, pero agregaron algunos nuevos. Y lo del card todavía parece como que viene en camino. Ahora voy a ver si puedo comprar este dragón sagrado. Vamos a ver, tengo que tener 801 CIT. Vamos a pasarme 800 CIT y aparte tengo que tener CIT para esto otro porque quiero pasar la primera fusión de Ember, de Epic. Voy a pasar un Ember de épico a legendario porque he conseguido varios dragones a buen precio. Vamos a ver aquí herrería. Fíjense que ya tengo aquí 96 raros y tengo 5 épicos. Entonces, para pasar este de épico a legendario, tengo que tener 4.000, coño, pero subió bastante. No, mejor esto no lo hago ahora. Mejor este no lo hago ahora. Y a ver, este otro, ¿cuánto? 1.200. Uy, claro, es que el precio de la moneda, vamos a ver el precio ha bajado un poco. Estamos ahora mismo sí, estamos en 0.01325. Ha subido un poquitico como ha estado los últimos 2 o 3 días, pero igualmente está muy bajo pues para el valor que para mí tiene particularmente. Entonces, vamos a pasarnos. Ah, también compré ahora unos dragones raros que los vamos a sacrificar para. Vamos a hacer eso de una vez. Aquí está. Vamos a buscarlo en altar. Sacrificar dragones. Lo acomodamos por rareza. Y hay cuatro que yo tengo, no, perdón, hay dos que yo tengo que esos no los toco porque tienen un stat muy alto. Por ejemplo, aquí tengo, yo lo que hago es que sumo, voy a poner esto en grande mejor, y así lo pueden ver también ustedes, que ayer lo puse en grande y me gustó cómo se veía. Aquí está. Uf, me pego así un poco en la vista. Entonces vamos a meternos aquí en cueva, altar, sacrificar dragones, aquí lo pongo por rareza. Y como pueden ver, yo tengo dos de 60, que eso no los toco. Y ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, 11. Compré 9 dragones. Hecho loco. Tengo 30, 60, 100. ¿Ve? Este, por ejemplo, está muy bien. 30, 60, 100, 100, 107. Este que dice Tancardo Pro 4, ese no lo toco, porque tiene un stat muy alto. Todo lo que esté por debajo de. A partir de 100 hay que considerar guardarlo. Mira, este tiene 46, 86, 91. Este va directo aquí al matadero. ¡Pum! Le digo aquí donde dice sacrificar. Le digo que sí. Y ya está. Sacrificado. Ya me dieron dos Ember más. ¿Cómo lo puedo verificar? Pues nada, me echo para atrás. Y aquí en herrería, creo que tenía 96. Ahora tengo 98. Lo que tiene esto es que ya lo comuniqué, a ver si lo acomodan. Cuando pasas de 99, no te dice 100, 101, 102, sino que te dice 99 más. Entonces, por eso fue que el otro día sacrifiqué 5 para tenerlo aquí, porque le estaba comprando a una persona por fuera. Pero bueno, vamos a continuar con el sacrificio. No me vayan a venir después los ambientalistas, animalistas, diciendo que estoy sacrificando mucho animal yo aquí. 30, 60, 77. A ver, 77, coño, para ver, déjame, tengo que ser mejor en matemáticas. 20, 50, 80. 80, 91, 97. Este está ahí, está en 97, pero bueno, no llega a 100, que es el requisito que le pedimos. Ajá, aquí tengo dos más. Vamos a ver este otro. Este tiene 30, 63, 83, 91. Para acá, sacrificar. ¡Pum! A ver este otro, este tiene 40, 80, 89, 93. ¡Pum! Para acá, sacrificar. A ver este otro, este tiene 50, 70, 95.
Sacrificar. Estamos aquí sacrificando a todo el mundo. Es que necesito 375 Ember raros, imagínense. Para completar los Ember que yo necesito para ser mítico. Porque este es un juego que hay que jugarlo día a día, pero siempre pensando a largo plazo. En que todo va a salir bien y que todo lo van a hacer bien. Entonces, este tiene 30, 60, 71, 81, 91, 97. Sacrificado. ¡Pum! Estos son dragones que he comprado a buen precio. A ver este. 56, 86, 91. Sacrificado. Sí. Chan. Chan, chan, chan. Este tiene 29, 56, 57, 87. Pum, aquí por lo menos voy practicando la matemática. Sacrificado. Pum, pum, pum. ¿Dónde están aquí? Me quedaría por sacrificar solo este. 30, 64, 84, 93. Este por tunas, sacrificado. Chan, chan, chan. Entonces me quedan estos dos que son unos monstruos. 39, tengo aquí 83, 103, 100, este me da más de 110. O sea, este es una barbaridad y este también está bastante fuerte. Esos dos ni los toco. Entonces ahora me meto aquí donde dice herrería y fíjense que ya me aparece, ¿ve? Más de 99 y 5 ember épicos. Entonces, nada, ahora mismo esto lo iba a sacrificar porque con el precio del aceite como está, me cuesta mucho aceite, mejor me aguanto y con eso pues sigo comprando, ¿ve? Si quisiera sacrificarlo ahora me sale muy caro. O sea, me sale el mismo costo en dólares, pero no tengo por aquí ningún huevo, pero claro, cuando lo voy a hacer en CIT me sale más caro, entonces mejor me aguanto y eso lo hacemos para cuando suba un poquitico. Vamos a hacer nuestra mazmorra. Como todos los días, por ahí un chico estaba escribiendo en Discord, o estaba escribiendo en Discord que no le funcionaba bien lo del direccionamiento de ataque. Yo creo que a mí me está funcionando bien. No sé, de repente lo estoy haciendo como que no me esté funcionando muy bien y pienso que me está funcionando bien. Vamos a ver, déjame poner aquí la camarita, esta camarita, ok. Voy a ver qué dragones hay. Ay, coño, hay tres de planta. Hay tres dragones de planta y dos de hielo. Vamos a ver. Uf, no sé qué hacer. Vamos a darle. Ah, no, uno de hielo y este también será de hielo, sí. Vamos a comenzar con el de hielo. Vamos a comenzar con el de hielo. 6, 2. Ok, vamos a darle aquí. 1, 2. Vamos, vamos. 1, 2, 1, 2. 2-2, aquí con el 3-2. Ok, perfecto, ahí estamos. 2-2, 2-2. Ok, 2-2. Tenemos que eliminarlo rápido, vamos. 1-2, elimínenlo. Están los de planta ahí dándole duro. Vamos. 1-2. Vamos, chicos, vamos, vamos, eliminen a ese hombre. Ahí está. Entonces, mira, 6-6. Vamos a ver si elimino al 6. 2-6. Vamos, chicos, vamos. 1-6. Ahora voy aquí, ay coño, 4, 6, me equivoqué, le quería dar a el 3 con el 6, pero bueno, 1, 6, 2, 6, 1, 6 aquí, ok, 2 aquí, 1, 6, ahora tengo que darle aquí 3 con el 6, vamos a ver si está difícil, ya yo dije que estaba difícil porque los de planta son, curan mucho y ya me han eliminado dos a mí, entonces, bueno, probablemente esta no la ganemos, no la vamos a ganar de hecho. Los de planta son unos monstruos cuando hay muchos, es difícil ganarles. Me gustaría ver alguno que le gane cuando hay por lo menos tres de planta. Claro, cuando no hay tanto de planta, ahí sí me puedo lucir yo, pero miren, ya está, estoy muerto. Esta es la segunda peor partida que he hecho, pero bueno, es bueno que quede grabada. Pero bueno, no pasa nada. Aquí perdí. ¿Ves? Por eso es que me da tanto respeto lo de los de planta, porque son muy fuertes y de paso curan mucho. Entonces, al curar tanto, pues mientras tú vas atacando, atacando, yo solo tengo uno de planta, los otros te van curando y te van atacando también, hecho lo loco. Vamos a ver si cerramos aquí, porque esto tiene un bug por ahora, y ya también fue reportado, que después de hacer la mazmorra, se queda como guindado. Entonces, bueno, ya está, ya lo cerramos, ya el precio lo vimos, vamos a ver el marketplace
Yo compré 9 dragones hace poco, justo antes de entrar aquí. Así que ahora no creo que haya muchos dragones. Raro. A ver si hay alguno. No, están todos ya por encima. Vamos a abrirlo para que ustedes lo vean. El precio en el CIT, 898 CIT. Los últimos que compré, los compré en 830, 840 CIT. Que bueno, están por encima de 800, pero tampoco es que llegan a 900 casi. Entonces prefiero irle dando allí poquito a poco. ¿Qué otra novedad había por allí? No, más nada, básicamente eso. Lo de que cambiaron los skins, lo de qué más, y que ahora pusieron nuevos skins. Lo bueno es que los que compramos cosas antes no se perdieron, entonces, bueno, queda algo ahí como de colección. Se está cargando, vamos a ver para ver qué skin pusieron nuevo y quedará pendiente para comprarlo después, porque, bueno, al precio que está ahora, prefiero guardarlo y hacer con eso mi recarga de energía. Voy a poner esto un poquito más pequeño. A ver, está comenzando. También es que yo tengo muchas cosas conectadas al internet y tarda un poquito en cargarse. Aquí estamos. Por ejemplo, esto que está aquí, este cuadro es mío. Y esto, ¿y cuál era lo otro? Y ahí cuando, y cuando voy a jugar en misiones. En misiones no, en PvP, en PvP. Esta parte va a salir próximamente. Cuando voy a jugar en PvP, también me aparece como un nombre, fíjense, esto que dice aquí arriba, Ultra Dragonari, TNC, 144268, el legendario. Ese nombre también lo compré yo en la parte esta de la tienda. Voy a esperar unos segundos, a ver si me empareja con alguien, hacemos un PvP que solamente lo hemos hecho una vez, y si no, bueno, pues nada. Esto depende un poco también de la conexión de la otra persona, de si está o no conectada y de si aceptan rápidamente la batalla. Ya está, vamos a dejarlo así. Vamos a reducir la pantalla. Ah, mira, este es mi emote. El título que yo tengo, el legendario. Y en la arena todavía no he comprado nada. Esta parte de arriba no la había visto. Es nueva. Y esto de aquí, no sé qué será, después lo veremos. ¿Y qué más? Ya tenemos los 1000 de obsidiana. Ah, vamos a ver el leaderboard. A ver cómo estamos, que yo creo que ya lo vimos, pero bueno, por si acaso. Creo que estamos de segundo lugar. Aunque no, no, hoy cierra el leaderboard, mañana comienza un nuevo leaderboard, yo creo que voy a quedar máximo de tercer lugar ahora mismo, creo que estoy de segundo, pero bueno, estoy de segundo todavía, pero el que está de tercero con muy pocos ataques me puede alcanzar, así que no hay que confiarse y hay que mantenerse allí. Lo bueno es que antes de que cierre el reloj yo tengo la opción de hacer una recarga, entonces probablemente lo que yo haga es que si él sube, yo hago mi recarga y subo más todavía, lo que tengo es que estar pendiente para que antes de la una no me vaya a pasar el que fue lo que me pasó a mí la semana pasada, que estuve peleando por el tercer lugar y pude llegar, pero me confié con el tiempo y a la final no le llegué. Pero bueno, parece que esta semana sí. Y como siempre, Chenlock, allí dando ejemplo toda la semana de primero. Aquí en Épico, Execution, y en Raro, TNC y Execution. Muy bien. TNC y Execution. Ojalá que salgan más clanes. Siempre me gustaría eso, que cada vez empiezan aquí TNC, UDC, Execution y cada vez más clanes, porque eso es muy bueno, que el ecosistema se siga haciendo muy fuerte. ¿Y qué más? Bueno, más nada, vamos a dejar de compartir. Espero que estén muy bien. Ya mañana comienza el cole con la niña y hoy nos tenemos que acostar temprano. Hasta luego.